alma gemela, que ves demasiado Disney, que tienes 3 años y ves a los viejitos caminando de la mano y dices, Mira, es que así quiero llegar a viejito. ¿pero por qué? Tú no sabes lo que vivieron, los putazos que han tenido, el cuerno que pues se pusieron cuando tenían 30 y se perdonaron. Tú no sabes si dejaron de coger a los 33. Tú no sabes si perdieron un hijo. Tú no sabes si se lastimaron, si hubo golpes en su vida. Tú no sabes lo que han vivido. Tú los ves agarrados de la mano. Tú no sabes si nada más están ahí por miedo. Tú no sabes si solamente por mantener una compañía cuando eres viejito te quedas con esa persona. Si tú te amas profundamente, la soledad no es un castigo. No le huyes. Es un regalo. Alma gemela. Qué término tan pobre. Qué escasez de pensamiento. No hace sentido que en 7 mil millones de humanos solo haya uno para ti. No hace sentido que me digas que tu alma gemela habla tu idioma, estaba en tu prepa y se parece a ti en cuestión de vida. Yo creo que el amor de tu vida eres tú. Al amarme a mí mismo profundamente y por completo, he podido mirar al prójimo sin una agenda escondida, sin un quiero y necesito. He podido mirar al prójimo por lo que es. Me encuentro con la realidad en los términos de la realidad misma. No me encuentro con la realidad queriendo que sea otra realidad y entonces, ¡oh!, me encabrono. Creo que no hay almas gemelas, creo que hay momentos gemelos, creo que hay crecimiento gemelo. Pero no creo que haya una sola persona en la vida que es tu alma gemela o tu media naranja, solamente porque no lo creo, no hace sentido, uso mi lógica, mi cerebro. Si existiera una media naranja o si existiera esa alma gemela, pues qué mala suerte tiene el que le nació en otro país o habla otro idioma o tiene otro estrato socioeconómico por completo, ¿no? Qué estupidez de idea. Entonces, yo creo lo que yo quiero, no es que tenga la verdad absoluta. Tal vez existe y yo aquí estoy haciendo un podcast de lo contrario, pero yo digo que no. Y yo digo que no existe el alma gemela porque es tristísimo caminar por la vida creyendo que un día va a llegar esa persona. Que además, si lo desmenuzamos el tema, el término, alma gemela, o sea, te estás esperando a ti mismo. Estás esperando a que llegue alguien que te espejee quién eres tú. Mírate al espejo. Finalmente, cuando miramos a los ojos de alguien, en el fondo nos estamos mirando a nosotros. Utilizamos el espejo del de enfrente para mirarnos a nosotros. Ahí es donde nos damos cuenta que somos uno. Quiero decir que lo utilizamos no como un término capitalista maldito, ¿no? De te uso, te tiro y saco el valor de ti. No, sino que somos las herramientas, los demás humanos, para poder hacer esta práctica de unidad. O sea, yo creo que vinimos a la vida en esta mentira de la separación, en esta mentira de que cada quien tiene un cuerpo. Y digo mentira porque creo que somos todos una sola conciencia pulverizada aquí en la Tierra. Y solamente el chiste es crecer en el amor. Entonces requieres del otro, de la mentira de la separación, de la mentira del otro, de la mentira de los ojos del otro, para mirarte, para mirar el todo. Alma gemela, que ves demasiado Disney, que tienes 3 años. Y date cuenta. Yo puedo tener la razón o puedo estar equivocado. Solo quiero que te preguntes cómo te tiene esa creencia, cómo vives con esa creencia. Porque si ya vives con alguien que amas y crees que es tu alma gemela, puta, el miedo que tienes ahí abajo si se muere o si te deja. Y si no tienes esa persona que es tu alma gemela, la desesperación de perder tiempo esperando a que esa persona llegue está haciendo que no disfrutes el presente. Por donde la veas, la idea del alma gemela no hace sentido. Por donde la veas, no te sirve. No hace sentido que en 7 mil millones de humanos solo haya uno para ti. No hace sentido que me digas que tu alma gemela habla tu idioma, estaba en tu prepa y se parece a ti en cuestión de vida. Y tus papás eran amigos. O sea, no hace sentido. No hace sentido. No es lógico. Pero si quieres, úsalo. Usa esa idea. Busca. Sigue buscando para que veas cómo pierdes tu presente. Yo creo que el amor de tu vida eres tú. No, no es egoísmo. Al amarme a mí mismo profundamente y por completo, he podido mirar al prójimo sin una agenda escondida, sin un quiero y necesito. He podido mirar al prójimo por lo que es. Me encuentro con la realidad en los términos de la realidad misma. No me encuentro con la realidad queriendo que sea otra realidad y entonces, ¡oh!, me encabrono.
Yo no quiero ser feliz y como la vida me manda otra cosa, me enojo y vivo frustrado porque yo solo vine a ser feliz. Yo no quiero ser feliz. Yo estoy pleno. Ya veré si me hago feliz a mí mismo. Ya veré si trabajo mi felicidad. Pero yo no quiero ser feliz. Solamente entro en plenitud. Yo no quiero una persona. Yo la amo. Yo no busco un alma gemela. Yo me diseño y me miro en un espejo. Yo amo a todo mundo. Procuro a muy poquitos. Se vale decidir quién está junto a ti. Se vale hacer acuerdos. Está maravilloso encontrar a alguien con quien pasaste muchos años en esta vida de manera íntima. Y también se vale, y está increíble, encontrar a varias personas, no solo a una, con quien tuviste un vínculo profundo en esta vida. Pero viste demasiado Disney. Entonces vas a la plaza en un domingo y ves a los viejitos caminando de la mano y dices, mira, es que así quiero llegar a viejito. ¿Pero por qué? Tú no sabes lo que vivieron, los putazos que han tenido, el cuerno que se pusieron cuando tenían 30 y se perdonaron. Tú no sabes si dejaron de coger a los 33. Tú no sabes si perdieron un hijo. Tú no sabes si se lastimaron, si hubo golpes en su vida. Tú no sabes lo que han vivido. Tú los ves agarrados de la mano. Tú no sabes si nada más están ahí por miedo. Tú no sabes si solamente por mantener una compañía cuando eres viejito te quedas con esa persona. Si tú te amas profundamente, la soledad no es un castigo. No le huyes. Es un regalo. Alma gemela. Qué término tan pobre. Qué escasez de pensamiento. Hay que escoger una. Un alma. Solo una dentro de 7 mil millones de almas. Una. Porque no sabemos lo que es amar. Tenemos que ponerle siempre otra palabra después del amor, siempre un adjetivo. El amor incondicional, el amor profundo, el amor real, el amor de pareja, el amor de los hijos, el amor sexual, el amor es amor. Lo he dicho mil y una veces en mis audios. El amor es amor, es un algo que sale de mí hacia ti, no requiere nada de ti. Yo decido, desde el amor más profundo que surge de mí, entregarlo. Y ahí, amo, me amo, te amo y siento tu amor. Ahí es toda mi labor, es todo mi superpoder, es toda mi responsabilidad, es toda mi libertad. Qué pérdida de vida esperar a que alguien por ahí en el planeta, al azar, quién sabe quién, se ponga enfrente de ti y te refleje eso que tanto esperas. De hecho, que te refleje eso que ya está dentro de ti. Mírate al espejo ahorita. Hazlo. Si vienes manejando, voltea al espejo, retrovisor tantito y mírate a los ojos en un semáforo. Y si estás en tu casa, párate y ve a un espejo. Por favor, hazlo. Hoy lo hice. Y no mames, me gusto, me quiero, me amo, me caigo bien, me acepto, me apapacho, me abrazo, me entiendo, me tomo como soy. Y por supuesto me divierto trabajando para crecer en el amor y no quedarme donde estoy. Pero ve todo lo que dije ahí. Me divierto trabajando para crecer en el amor y no quedarme en donde estoy. No me empujo, le chingo, quiero llegar a otro lado y deseo que se me quite algo. No, me amo. Punto. Y desde ahí, desde ese amor, desde esa creatividad, desde esa diversión, desde esa visión de que la vida es un puto juego, crezco. Pues, ¿por qué no? De quedarme aquí sentado siendo el mismo, a crecer y encontrar más amor dentro de mí, o generar más amor, porque no es que lo encuentre. ¡Wow! ¡No mames! Lo voy a hacer. Y no creas que soy incongruente al decir que amo cada vez más, pero procuro a poca gente. Es que se vale. Amar no es que el de enfrente desde su sombra te pise o haga lo que quiera contigo. Yo te amo y no necesariamente estás en mi vida, ni te conozco, ni tenemos una historia, ni tengo que darte tiempo para amarte, ni tiene que haber evidencia para que yo te ame, ni tienes que entregarme tu amor, ni me tienes que amar, ni espero tu exclusividad, ni nada. Te amo. ¿Y sabes por qué? Porque me amo. Y porque cuando te veo, me veo. Por completo, con todo y tu sombra, porque veo mi sombra. Empatizo. No necesariamente tengo ganas de chutármela de nuevo. Si veo tu sombra y yo ya pasé por ahí, muchas gracias. Pero normalmente, eso que llamamos alma gemela, es esa persona que tiene una sombra muy parecida a la tuya y no te das cuenta a lo mejor y tienes que ir a trabajarlo. Normalmente escogemos a esa persona como pareja íntima
para trabajarnos. La persona con la que estás de manera íntima o las personas con las que estás de manera íntima son el trabajo emocional que requieres justo ahora, desde tu subconsciente y desde tu consciente. La razón por la cual no busco pareja, no quiero novia ni esposa, ni busco una sola persona, es porque he hurgado en mí para encontrar el amor más profundo y lo entrego. Y hay alguna mujer en el planeta, más de una, tengo la fortuna de poder decir que la amo y me ama de regreso, sin posesión. Ya lo he explicado muchas veces. ¿Alma gemela? No. Ni la mamá de mis hijos, que amo profundamente, ni mis hijos. Ni la novia que más me ha hecho sentir enamoramiento, ni la más guapa, ni la más tierna, ni la que me generó mejor sexo, no. Ni la que tiene mis mismos problemas, ni la que tuvo mi mismo pasado, ni la que me entiende por completo, ni la que tiene mis mismos hobbies, nada. Nada. No creo que haya un humano igual al otro, afortunadamente. No sé si te sirva, pero deja de buscar. Deja de querer. Deja de negar. Acepta la realidad tal y como es. Es mucho peor experiencia negar una experiencia negativa que la experiencia negativa en sí. Es que no te das cuenta, pero es peor que no quieres y que deseas y que yo quisiera y que yo busco y quiero. Es peor eso que la triste realidad, a lo mejor, de lo que has negado por años. Cuando observes esa triste realidad y la observes por lo que es, como el universo lo hace. El universo no anda juzgando ni anda diciendo, ay, lo hice bien, hice esta palmera bien o la hago mejor. Es. Y las palmeras también, ahí están. No, no es como que se comparan con la de junto. Ay, ¿por qué no tengo tanto follaje? Estoy encuerada de abajo. Nada. Es. Eso es el amor profundo. Ya lo he dicho varias veces. Creo que los seres vivos más conscientes, más despiertos del planeta, creo que son las plantas. Ya ni siquiera se tienen que mover ni hacen. Ahora, dicen otros personajes científicos, que yo estoy pendejo, no tienen conciencia, ¿no? Eso dicen. ¿Quién sabe? Yo no he hablado con un árbol. Y los estudios científicos que he visto es que sienten y saben algo ahí. Ahí hay algo, algún tipo de sabiduría. A veces veo a los humanos y creo que somos los más inconscientes y más dormidos de todos. Luego están los animales y luego las plantas. Ya ni siquiera hacen. Los animales todavía hacen. El humano desea, quiere, posee y niega y transforma. Está divertido. Pero si tú realmente filosofas a dónde podría llegar un humano, un día va a generar suficiente tecnología para que solo seamos. Y la tecnología un día se va a mantener a sí misma. Y nosotros vamos a pasar de un capitalismo, o sea, de este intercambio de valor que agregamos a la sociedad, a un robotismo, por así llamarlo. A un tecnologismo en donde la tecnología nos genera el status quo en el que vivimos. La tecnología te alimenta, te transporta, te da techo, te cura, te sana. Ahí está, dada. No depende de la escasez como el capitalismo. Solo es en abundancia. Sales de tu casa, hay un vehículo. No es ni tu casa, hay una casa. O sea, todo. Y la construyen los robots y ya. El día que estemos en esa locura, si es que llegamos, filosofando, creo que el humano solo sería. Y entonces luego la gente dice, ¿pero qué haríamos? Nada, ese es el chiste, ser como vaca rumeante. Solo rumear, amar. Y un día creo yo que si de veras evolucionamos en miles de años y solo somos, pues un día a lo mejor diríamos, ¿para qué queremos patas? Si de veras seguimos sin tener un depredador arriba de nosotros, pues no tendríamos piernas. Y al rato a lo mejor seríamos plantas, unas raíces y ahí estás y ya. Y viviríamos muchos años y amarías porque dejarías de poseer y entenderías que el matrimonio es un acuerdo muy chiquito y miope inventado hace unos cuantos años con un chingo de problemas, pero no quieres cuestionar. Y no quieres cuestionar porque además crees que cuestionar es hacer menos la vida que has tenido. Y no, yo me casé y me divorcié. Estoy feliz de que lo hice. Amo a la mamá de mis hijos. No me arrepiento de mi vida, pero hoy no lo volveré a hacer. Hoy crezco. Que yo te haga cuestionar no es que no te defiendas. No, no te estoy atacando. Si tú creías en el alma gemela y no te sirve mi podcast y crees que te da una buena vida, sigue creyendo en eso. Pero no te defiendas, no te cierres. No sirve de nada entrar en una plática con los argumentos cerrados y queriendo ganar. Entonces, ¿para qué platicas? Yo no entro en estas conversaciones, que no son conversaciones, son monólogos, obviamente, queriendo ganar. Lo que pasa es que cuando lo hago en diálogos, en eventos, casi siempre tengo argumentos más valiosos, más fuertes, más lógicos que tú. Pero yo he tenido momentos en donde
Alguien en un evento me levantó la mano, me confrontó con algo, me cuestionó y dije, a huevo, y cambié de parecer. Si tus argumentos lógicos me llevan a otro lugar y ese otro lugar me parece más sano para mí, lo tomo. Yo no quiero tener la verdad. Yo prefiero estar en amor. Si tú quieres tener la verdad y la razón, te la regalo. La dejé hace un chingo de años en mi vida. Te lo vuelvo a decir, a veces parece que tengo la razón y luego me dicen, crack, genio, no, mis huevos, ni crack ni genio, obsesivo, nada más. Soy un puto obsesivo, egocéntrico, verborreico, que cuestiona, verbaliza, profundiza y usa su cerebro y su ego para ver a dónde llega y resulta que me la pelas en argumentos, eso es todo. Pero amaría yo quedarme sin argumentos y que me llevaras una mejor vida, no nomás que... Me dice el INEGI que aquí hay unas 5 estadísticas que me dicen que tú estás mal. Me vale pito. A mí no me interesa la verdad absoluta como tal. Porque además sigue siendo del ego. Y además, ¿qué es verdad? ¿Habrá verdades absolutas? Sí, que la gravedad y quién sabe, a lo mejor en otro universo, ¿no? ¿Quién sabe? El punto es que lo único, intangible, pero lo más real que he sentido es el amor. Intangible de madres, imposible de describir. Soy parte de esta simulación, soy código, soy ceros y unos. Y un cero y un uno, un pedazo de código, no puede describir lo que hizo al código. Mario Bros. No puede describir a su creador, es solo ceros y unos, está programado, tiene un límite. Así que yo ahí me revuelco. Si yo fuera una caricatura de Dora la Exploradora, yo soy Diego el mapa. Nada más, soy el pinche mapa. Soy un pedazo más del mismo sistema, de la misma simulación, del mismo juego, que su labor, dentro del mismo juego, es medio explicar el juego, medio. Pero si te diera la verdad absoluta y la solución completa, pues ya no es un juego, sales de ahí y ya. Yo solamente medio que agarro el pedo y te pongo unas guías, medio. Y según yo, la única manera de saber si vas bien o vas mal en la vida es cómo te sientes. Ese es tu medidor. El tablero del vehículo son tus emociones. Y yo la paso poca madre. Estoy pleno, en abundancia. Ya no sé cómo más decirte que me vale madre tener la razón. Ni soy polígamo, ni amo a 7 porque las colecciono, ni es machismo, ni ando cogiendo por las esquinas, ni soy lo que crees que soy. Soy incongruente igual que tú. Me expongo en las redes sociales por completo, sobre todo en mi podcast. Soy lo más yo que puedo ser y eso se transforma. Escucho mis podcasts hace unos años y ya no soy ese y está de huevos y me amo. Qué gran proceso. Y cambio de opinión y a lo mejor un día, de hecho ya lo había yo dicho, puedo hacer un video que niega mi otro video. Podría yo argumentar lo contrario porque nada es totalmente verdad. Pero ¿cómo te hace sentir? Yo solamente he caminado en el proceso de la vida, porque la espiritualidad creo que es solo el aquí y el ahora, no es un proceso. En el proceso de la vida solamente he caminado hacia adentro de mí en amor. Es lo único que vinimos a hacer, crecer en amor. Y es un camino interno que se refleja hacia afuera. Todo esto para decir que las almas gemelas me parece una pendeja idea. Bueno, ya acabé el podcast. Me parece una pendejada. No te estoy diciendo que eres un pendejo ni una pendeja. Yo tengo ideas bien pendejas y no soy un pendejo. Pero esa idea me parece una pendejada. Comparte si te gusta y si no también. Muchísimas gracias. Adiós.